¿Y qué tal, amigos? Bienvenidos a Enseñarte, un espacio para que ustedes aprendan paso a paso. Pues bien, como siempre, feliz, contento, porque sé que ustedes desde la comodidad de su casa están aprendiendo. Y para las personas que se les facilite, aquí en Bogotá, estamos ubicados en la calle 53, número 28A18. El teléfono es 804-0678. Présteme su talento, que tengo las herramientas para que usted sea un verdadero artista. Pues bien, seguimos. Aquí estoy trabajando, ¿se acuerdan? El formato de las aves, ¿cómo empezamos? La primera lección no la pueden desechar, porque es donde arrancamos con los parámetros para empezar el primer diseño, la primera mancha. Aquí todavía seguimos con la mancha y seguimos alimentando la obra. Y recuerden que cada espacio se debe trabajar por separado. Pues bien, seguimos. No voy a perder lo que es mi aplicación de la pintura. En este caso, miren, aquí voy colocando blanco, como haciendo las plumitas, y vamos hacia abajo, un toquecito, miren, de azul grisoso, y aquí suave, vamos colocando con los azules, respetando la misma forma de aplicar la pintura. Casi no asiento el pincel, voy detallando, ¿sí? Vamos detallando. Y el color lo voy degradando. ¿Cómo va la secuencia y el movimiento del plumaje? Muy bien. No he tocado ni lo que es el ojito, no lo he tocado, ni el pico, que son partes del detalle que vamos a hacer más adelante. Muy bien. Bueno, en esta parte de acá preparo un toquecito de un azul grisoso. Miren lo que hago. Saco la sombra y regreso otra vez al blanco. Vamos respetando siempre la primera mancha y como empezamos el color. Son pinceladas sueltas. Solamente coloco el pincel y presiono, levanto. Muy bien. Donde tengo que oscurecer, miren, para hacer el trance del color, lo hago. Aclaro un poco más y arranco otra vez hacia abajo. Muy bien. Bueno, cuidar mucho los detalles es muy importante y no debo cambiar la forma de aplicar la pintura. En este caso, mira. Ah, otra cosita, súper importante, la anatomía de lo que estoy pintando. Las plumas de abajo son más largas,
y son pinceladas sueltas. Tener en cuenta muy bien, por lo menos, la parte del detalle. Muy bien. Que se vean las plumitas muy bien definidas, sobre todo las de primer plano. Muy bien. Ahí ya le damos volumen. Me encarnizo pintando esto y me parecen tan bonitos. ¿Sí? A medida que vamos dando más color, se van viendo más bonitos, miren, más naturales. Pues aquí ya la imaginación, lo que les dé. Voy a separar un poquito el ala. Este es de mucho detalle, ¿sí? No puede perderse el primer rama, porque muchas veces empezamos es por lo último. Allí está el error. Recuerden que todo lo que hacemos son ejercicios. Entonces, si empezamos por los primeros ejercicios, vamos a entender muchísimo más. No hemos ni detallado nada, absolutamente no he detallado nada, solamente estoy retocando mis manchas, ¿sí? Que mi plumaje siempre se vea muy bien logrado y sobre todo cada uno de los detalles de mi composición. Por lo menos aquí la composición fue que le colocamos unas hermosas cerezas que ya las voy a trabajar también mientras se me seca. Y la ubicación, cómo van las alitas. Yo espero que con este paso a paso lo disfruten tanto y se arriesguen. Arriesguense, que esto no es complicado. Esto es de mucho amor, de mucho quererlo hacer, y los resultados se notan. Bellísimo. El ojito. Le voy a dar otro toquecito y siempre le hago su recorrido cromático, no pinto por pintar, ¿sí? Le hago su claroscuro, o sea, para que él se vea real. Porque muchas veces
queremos pintar, pero que no nos cueste trabajo. Recuerden que en la vida todo lo que es fácil no funciona. ¿Sí? La vida, lo fácil, no creo en esas cosas. Sé que ustedes tienen un talento y a ese talento hay que darle herramientas para que se desarrolle. Tengo mi liner. Muy bien. Es tan importante cada uno de los detalles. ¿Sí? Súper importante. El detalle es lo que nos va a llevar al realismo. Muy bien. Muy bien. Cada una de las curvitas que él tiene, hay que sacarle provecho, porque si no, no nos va a dar las formas. Como siempre les recomiendo, dejen secar. Si ustedes dejan secar, pueden aprovechar al máximo cada uno de los detalles, de lo lindo que es pintar. Aquí sí le voy a exagerar un poquito el color rojo en el pico, porque recuerda que lo que está es en un cerezo. Y por la naturaleza, se le va a ver mucho más bonito la curva. Miren, siempre los detalles. Esta curva es súper importante, que es la que le va a dar la volumetría. ¿Ustedes no oyen como por allá afuera un murmullo? Están como shu, 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 shu. Son ellas, las alumnas de acá, ¿sí? Que el más demoramos en empezar la grabación y ellas dicen, prometen que se van a quedar calladitas. Ellas lo prometen, pero difícilmente lo van a cumplir, ¿sí? Y las que más prometieron que me daban permiso de hacer el programa para ustedes son las que más están haciendo el chuchu 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 chuchu, que parecen un enjambre de abejas. Sí. Que no vayan a estar relacionadas con un grupo político. Que es lo más probable. Ajá, muy bien. Entonces, ya las. A ella se les ocurre todo movimiento hoy. Muy bien, yo voy a seguir con mis detalles. Esto es de solo detalles, esto no es, ¿sí?
desde irle buscando cada uno de los toquecitos del realismo. Me encanta, lo disfruto y al máximo. Ir maquillando, irle dando esos toquecitos. De verdad que esté muy bonito. Pero como siempre digo, mucho detalle, mucha paciencia. No lo van a sacar de primer trazo y no se pueden desanimar. ¿Sí? No se pueden desanimar porque hay que detallar mucho. Hay que ser eso, ajá. Entonces, si ustedes van trabajando y cada uno de los detalles que van haciendo, tengan la plena seguridad que lo van a lograr. Miren los videos, mírenlos muchas veces, ¿sí? Mírenlos muchas veces, porque muchas veces uno no entendió en la primera aplicación. Sí, pero si yo voy ya observando, ya me voy dando cuenta dónde estoy fallando. ¿Saben qué voy a pintar? Como unas cerecitas para que se den cuenta cómo es que empiezo. ¿Listo? Muy bien. Aquí le voy a hacer una que baje aquí y llegue acá. Muy bien. No trabajen con tantos colores. Recuerden que son tres colores básicos. Y con esos colores empieza todo. Coloco el rojo a un lado fuerte. Toco amarillo, luego voy tocando más amarillo, y como la luz está a este lado de acá, un toquecito de magenta, ahí tengo mi claro oscuro. Muy bien. Oscurezco un toquecito a un lado para darle más volumen. Ahí está. Colocamos donde va a descansar el tallo amarillo, blanco. Nos sobra una luz, mire. Con el liner colocamos donde descansa, donde lo recibe este tallito. ¿Saben qué les voy a enseñar a hacer? Una hojita. ¿Sí? Pues para que quede. De aquí es color y color y color. Y vamos siendo generosos con el color. Y detalle. Vamos con las hojitas del cerezo. Muy bien. Para hacer la hojita,
No, tampoco me voy a complicar ni mucho y hago lo que hemos enseñado en otros videos. Miren, un toquecito de azul y hacia afuera. Miren. Ahí va. Cómo va el movimiento de las nervaduras es que vamos a enseñar. Hundiendo los colores. Me encanta. Y les recuerdo que mi placer es enseñarte. Es fácil y divertido. Recuerden tener su teoría del color. Esta paleta, cuando les digo que es la octava maravilla, es porque lo es. ¿Sí? Porque ahí está la teoría del color supremamente bien explicada. Está bien. Bien desarrollada para que ustedes aprendan a pintar y está hecha paso a paso. Muy bien. ¿Será que ustedes lo disfrutan tanto como yo? Pues, miren, yo lo disfruto demasiado. Esto es bonito. No se apresuren a que les quede, como siempre les digo, de un primer trazo. No se apresuren. Esto hay que ensayar. Para eso es enseñarte un espacio que está hecho paso a paso. Un espacio donde todos los ejercicios están hechos para, como su nombre lo dice, para enseñarte. No obvien ningún detalle. Miren, lo estoy haciendo sin ningún egoísmo para que ustedes pinten. ¿Sí? Esto tiene mucho detalle, pero ustedes los van a ir descubriendo y aprendiendo paso a paso. Disfrútenlo. Me faltan unos detallitos. ¿Sí? Faltan unos detallitos, muchos detallitos. Ejercítense. De verdad, ejercítense que estoy seguro que sí van a aprender. Ay, ya el tiempo no me va a dar más, pero quiero que lo disfruten. Y le saquen mucho provecho. Bueno, no siendo más, ¿qué les puedo decir? Que me falta aquí darle algo para que ustedes, desde la comodidad de su casa, lo terminen. Porque yo voy a seguir trabajando. ¿Sí? Bueno, no siendo más, los espero mañana en otro enseñarte. Chao, chao.